a ti te golpeó la policía. Sí, y aficionados de Querétaro. Oye, platícame un poco de cómo fueron las cosas. Estaba el partido totalmente normal, incluso un poquito aburrido, íbamos ganando, no teníamos por qué pelear, nada. Eran respuestas solamente en canciones, normal en un partido. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr de fuera de su zona y venían hacia nosotros. Venían por el lado derecho y de repente vemos que empiezan a salir del lado izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Ya son varias personas que se quejan, digamos, de que la policía no hizo nada y que de alguna manera empeoró las cosas. No empeoró, probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, o sea, ningún anillo, fajos, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas. Entonces sí, está raro eso, y aparte hay videos donde se ve que los policías abren las rejas. ¿Escuchaste disparos? Sí, a la salida. En el momento que empezamos a salir, había policía afuera golpeándonos y ya había gente de Querétaro. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita. Ya había gente de Querétaro porque también abrieron esos canceles. Nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada. Oye, ¿venías con más personas? Sí. ¿Dónde están ellos? Están por aquí. ¿Todos están bien? Sí, de nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. ¿Golpeados? Sí, amigos sí, pero no venían en nuestra van. Incluso uno cercano falleció. ¿Ya te contactaste con tus seres queridos? Prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De acuerdo. Oye, ¿y con los familiares del chavo que...? Ya se contactaron con ellos. No, pero sí, incluso... ¿Lo puedes confirmar que sí? Sí, y muchos. Sí, en una parte estaban diciendo que había ya 20, 22, y ahorita estaban diciendo que 30, pero vino el gobernador a decir que no había nada. No, pero sí hubo bastantes. Ya estaban los cuerpos inertes, lo siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. También vimos que estaban como sacándoles lo que trajeran los pantalones, ¿verdad? Sí, es que le quitaron absolutamente toda la ropa. Lo que encontraron en las bolsas, vaya. Sí, pero le quitaban literalmente el pantalón y la ropa interior. ¿Algún amigo tuyo murió? Sí. ¿Te quedan ganas de regresar a donde estás? La verdad no. ¿De esta persona que dices que falleció, quién es? Es un amigo de aquí de la barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto. Creo que no, porque me tocó ver tristemente cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí. ¿Y en tu caso, en algún momento o en qué momento sentiste que a lo mejor ya... ¿No la podías contar? Desde que vimos que traían los picayelos y todo eso. No, pero en un momento dado me quité la playera y con esa me estuve cubriendo y traigo algunas como, no sé, como cortadas de la playera. ¿Y en la cabeza con qué te pegaron? Un policía me pegó con una macana. ¿Policía? Sí. ¿Vas a volver a la tribuna? Probablemente no. ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Cómo te sientes? Regular, sí. ¿Ya te revisaron aquí? Sí. Y traigo golpes, pues, en todo el cuerpo. Amigos, amigos.